Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecitas. Si por primera vez estás viendo mi contenido, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos, que me regales un like para que más personas vean mi contenido, que me comentes, que me compartas y que Dios me los bendiga. El día de hoy, miren, traigo este bonito tutorial, miren, de esta campanita. La podemos poner como decoración en nuestro arbolito o en la puerta, en cualquier lado va a quedar muy bonita. Lleva muy poquito material, está muy fácil de hacer. Espero que les guste y que la tejan. Los materiales que vamos a necesitar es un poquito de silicón, un ganchillo del número 3.5, lana del color que ustedes gusten tejerla. Yo voy a hacer otra rojita. Y en este como doradito que le he puesto en esta parte de aquí. Unas tijeras. Una agujita para esconder el poquito de lano. Y miren, esto es opcional. Venden cascabeles. Yo a esta no le he puesto. Pero si ustedes gustan, le pueden poner un cascabel. Y la campanita va a sonar. Pero esto es opcional. Yo no se la voy a poner. Pero ustedes gustan, se la pueden poner. Entonces, miren, vamos a empezar con el color que ustedes gusten tejer. Yo, como les digo, la voy a estar haciendo en el color rojo. Pero ustedes la pueden tejer en el color que a ustedes más les guste. Entonces, miren, vamos a hacer un anillo mágico. Ajustamos, subimos tres cadenitas, una, dos, tres cadenitas, y vamos a hacer un punto alto adentro del anillo. Entonces con las cadenitas ya tenemos dos puntitos. Hacemos una cadena de separación y volvemos a tejer un punto alto, un segundo punto alto, hacemos una cadenita de separación y volvemos a tejer un punto alto, un segundo punto alto, una cadenita y volvemos a tejer dos puntos altos separados por una cadena. Miren, está muy bonito el tutorial y está muy fácil. Entonces miren, de esto vamos a ajustar un poquito, vamos a hacer, miren, digamos 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer la cadenita y hacemos el último grupitos de dos puntos altos separados por una cadenita. Hacemos la cadenita de separación y en las cadenitas que tejimos hacemos un punto deslizado. Ajustamos bien nuestro anillo. Ahora miren, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que hicimos porque vamos a estar tejiendo aquí, miren, donde dejamos la cadena. Entonces ahí volvemos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer una, dos, tres cadenitas. Y vamos a hacer a otro punto alto. Vamos a hacer una cadenita y nos pasamos a este otro grupito. Hacemos una, dos cadenitas, dos puntos altos, una cadena. Y vamos a ir tejiendo en los grupitos donde dejamos la cadena anterior. Tienen que quedarnos siempre 6 grupitos de 2 puntos altos separados por una cadena. Miren, voy a sacar un poquito de más de lana. He estado un poquito atrasada en unas cositas que estaba haciendo, por eso no he estado subiendo videitos. Y como les dije, ya mi niño ahora sale también de la escuela. Entonces, casi ya no voy a tener mucho tiempo. Pero primero Dios, voy a seguir subiendo videitos. Hacemos aquí los otros dos puntos altos, una cadena y miren, hemos hecho otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupitos. Hacemos la cadenita de separación y
volvemos a hacer un punto deslizado. No volvemos a deslizar, miren, vamos a ir tejiendo siempre aquí donde hemos dejado la cadenita. Entonces, ahora vamos a subir una, dos, tres y vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadenita, miren, ahí mismo vamos a hacer dos puntos altos más. Miren, entonces ahora hemos tejido dos puntos altos contando las cadenitas, en una cadena y dos puntos altos. Hacemos lazada y vamos a ir haciendo lo mismo. Miren, vamos a hacer aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer dos puntos, una cadena. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, me estoy saltando un punto, amigo. Ay, amigos, me estoy saltando un punto. Aquí, miren. Vamos a ir tejiendo dos puntos, una cadena, dos puntos. Miren, aquí vamos a hacer un punto, un segundo punto, una cadenita y ahí mismo vamos a tejer. Este punto no quiso. Vamos a tejer dos puntos, lazada. Vamos a tejer una cadenita, dos puntos altos, lazada. Y miren, así. Dos puntos altos, una cadena, ahí mismo, dos puntos altos. Ya llegamos aquí al último grupito que vamos a hacer. Una cadena. Uno. Y dos puntos altos. Voy a sacar más lana. Y miren, vamos a hacer un punto deslizado. Y miren, ya se va haciendo como la copita, digamos. Entonces volvemos a hacer lo mismo, miren. Nos deslizamos y vamos a tejer ahora, miren. Ahora vamos a tejer cabal aquí, digamos, en estos grupitos que hemos hecho como una conchita, como una V, no sé, como un abanico. Hacemos tres cadenitas. Vamos a hacer un punto alto. Otra vez vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior, solo que ahora tienen que fijarse, miren, que vamos a ir tejiendo cabal, miren, aquí, en estos grupitos que hicimos, como la forma de un abanico. Entonces hacemos dos puntos altos, una cadena, y volvemos a hacer otra vez dos puntos altos. Volvemos a tejer, miren aquí, un punto alto, un segundo punto alto, una cadenita y ahí mismo vamos a hacer dos puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a ir haciendo en esta vuelta. Miren, voy a sacar más lana. Miren, y eso lo pueden tejer con una lana más delgadita, con una lana más gruesa. Recuerden que eso varía el tamaño. Si es más delgadita, sale más pequeñita. Y si es de una lana, así como esta que yo estoy tejiendo, esta es del número 4, entonces va a quedar un poquito más grande. Pero la pueden hacer con cualquier tipo de lana. Queda muy bonita. Y está muy fácil de realizar. Miren, dos puntos altos, una cadena. Y aquí, miren, se me le ha hecho nudo. Miren, a veces cuando ya
llevamos la lana, que ya es lo último, a veces se nos enreda y se nos cuesta un poquito más. Entonces un punto alto, otro punto alto, una cadenita y volvemos otra vez a hacer dos puntos altos. Miren, aquí ya llegamos al final. Hacemos un punto deslizado, volvemos a deslizarnos y llegamos otra vez, miren, aquí como a la conchita. Entonces miren, voy a sacar más lana y miren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas y vamos a hacer lo mismo, dos puntos altos, una cadena. Entonces aquí yo voy a hacer, esta va a ser la última vuelta para no hacer muy largo el video y enseñarles cómo vamos a seguir tejiendo. Compartan mis videos para que más personas las vean, por favor, les agradezco, para que más personitas sigan viendo mis videos. Vamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que vamos a ir tejiendo siempre, miren, aquí donde están como el abanico. Vamos a ir tejiendo abanico sobre abanico, miren, así, no hay donde perdernos. Vamos aquí, abanico sobre abanico. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos y así, miren. Entonces ya llegamos aquí, miren, otra vez, miren, así la campanita va quedando así. Entonces miren, yo voy a dejar hasta aquí el tejido porque es lo mismo que van a ir tejiendo, miren, es lo mismo. Yo aquí he tejido, vamos a hacer la otra vuelta que les falta, pero yo he tejido, miren, una, dos, tres, cuatro vueltas como esta. Entonces ahora, si ustedes la quieren hacer así más grande, esta ahorita solo tiene, miren, una, dos y tres, le faltaría una vuelta para el tamaño de esta. Pero para no hacer lo mismo, cuando ya ustedes tengan, o la pueden hacer incluso más grande todavía, de cinco o de seis vueltas, cuando ya tengan, digamos, así como el tamaño está, las cuatro vueltas, nos vamos a seguir deslizando, miren, y vamos a llegar aquí, siempre trabajando aquí donde hemos formado los abanicos. Vamos a hacer el punto deslizado, subimos una, dos, tres cadenas, voy a sacar más lana para hacer, digamos, la última vuelta que estaríamos haciendo. Ya que hicimos las tres cadenitas, vamos a hacer ahí mismo uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Miren, con las cadenitas ya tenemos seis. Entonces, ahora, aquí, miren, aquí, antes de llegar aquí al abanico, vamos a hacer aquí, miren, un punto bajo, así. Y agarramos la lazada y ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos altos. Volvemos aquí mismo, miren, aquí. Aquí pasamos así la aguja y hacemos un punto bajo. Hacemos lazada y vamos a tejer otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco
y 6 puntos altos. Hacemos un punto bajo, ¿ves? Y volvemos a hacer en el abanico 6 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo otra vez a hacer un punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo. Miren, yo estos adornitos se los voy a poner a mi arbolito, primero Dios. Ya la otra semana pienso ponerlo. Entonces, ahí le voy a estar haciendo la decoración. Llevamos 2, 4, 6. Vuelvo otra vez a hacer el punto bajo. Miren, esta me va a quedar un poquito más pequeña porque yo le hice una vuelta más pequeña. Una vuelta menos, perdón. Volvemos otra vez a hacer así, miren. 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer el punto bajo y ahora aquí, miren, vamos a hacer un punto deslizado, así. Así ha quedado nuestra campanita. Ahora vamos a cortar nuestra lanita. Miren, esta hermosa campanita ya quedó. Miren, esta, como les dije, me va quedando más pequeñita porque esta porque le faltó una vuelta menos que le hice. Entonces, miren, con este otro color, lo que vamos a hacer, miren, aquí donde he cortado, voy a poner aquí para ir escondiendo la de un solo. Ponemos el otro color, ajustamos, hacemos una cadenita, un punto bajo. Y miren, ahora vamos a ir haciendo, miren, en cada punto un punto bajo. Y vamos a ir escondiendo de un solo la lanita. Miren, un punto bajo en cada punto. Después yo voy a esconder, a cortar el exceso. Miren, cuando ya lleguen aquí, van a pasar lo que es todo el punto. Así. Y van a volver a tejer, miren, punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Punto sobre punto. Llegamos aquí. Tienen que aflojar un poquito ahí para que no les quede muy socado el punto. Entonces, miren, esto vamos a ir haciendo en toda la vuelta. Voy a sacar más lana. Y miren, está súper fácil y va a quedar un adorno muy bonito. Lo pueden hacer para regalar, pueden hacerlo para vender. Recuerden que las personitas que hay personitas que se dedican a vender, yo vendo cositas también. Entonces, esta es una opción muy bonita que no lleva mucho material y lo podemos hacer en pocos minutos. Vamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Miren, aquí voy a hacer el último y voy a hacer un punto deslizado. Miren, ya nuestra campanita ya quedó. Ahora, miren esto. Yo lo que hice fueron cadenitas. Entonces hacemos un nudito y vamos a hacer cadenita. Miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a cortar. Miren, aquí yo le hago unos nuditos. Ahí. Para que no se nos vaya a soltar. Miren, ha estado lloviendo, amigo. Está un poquito oscuro. Miren, y ahora aquí vamos a hacer la chonguita. O si tienen listón, también la pueden hacer con listón. Pero, miren, la hice más pequeña. Porque la campanita es más pequeñita. Entonces, miren, ahora aquí solo le vamos a poner un poquito de silicón. Y miren, esto es opcional, como les dije. Miren, voy a cortar un poquito de lana. Si ustedes gustan ponerle lo que es... lo que es el cascabel para que la campanita suene, lo que van a hacer, miren, por el anillo mágico, ya cuando hayan escondido toda su hebrita, van a hacer esto, miren, lo van a poner, lo ajustan, miren. Lo ajustan. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicón. Y lo van a colocar donde ustedes gusten. Más arriba, más abajo. Y miren, aquí ya solo falta esconderle el poquito de lanita. Miren. Como les dije, es opcional si ustedes le quieren poner el cascabel. Coméntame qué te ha parecido. Regálame un like. Espero que la realicen. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos para un próximo tutorial. Bye, bye. Bendiciones.